encontramos desde los templos Ikunchunkuya, en el espíritu del corazón del mundo. Queremos compartirle desde nuestra cosmovisión lo que para nosotros simboliza el origen. El origen no es más que el retorno a entender nuestra vida simple. Los mamos hablan de volver a la espiral, ese principio espirálico que nos hace entendernos y conocernos nuevamente nosotros. Nosotros nos hemos alejado de lo que somos. Entonces este nuevo orden de la vida, este nuevo orden lógico de la vida, habla de que tenemos que volver a entender esa vida tranquila que simboliza volver a vivir. Los mamos hablan del vital de la vida. El vital de la vida es la simplicidad, el origen de volver a entender el lenguaje de la tierra, pero a partir de ese concepto de orden del que fuimos dejados. Para nosotros es el concepto de la ley de origen. Fue dejada una ley de origen, del lenguaje simple que nosotros tenemos que regirnos para que no se salga del orden. Entonces el origen para nuestra cosmovisión es volver y entender nuestra simplicidad. Esa es la invitación para todos, grandes amigos. Volver a la vida, volver al origen, volver a nosotros. Duni. Volver a nosotros. Yo les invito a volver a encontrarnos este viernes 2 de octubre. ¡Salud! 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 No, qué palabras más bonitas las que acabamos de escuchar merecen en serio un salud de viernes, pero con toda. ¡Qué hermoso esas palabras! ¿Quién es el? Cuéntanos tú, la Samaria. Como el orden, ¿no? O sea, como en el origen está el orden. Y como estamos en esta vida así, pues se nos olvida ese orden, ¿no? Y ese orden lo que nos está llamando es a la simplicidad de la vida, a ordenar, a volver a nuestra raíz. A lo simple. A lo simple. Y en vivir simple está el origen de la vida. El que nos habla se llama Candy Macu Busitana. Ah. Candy es un amigo mío de la Sierra Nevada de Santa Marta. Dos samarios del alma. Dos samarios del alma. Él está un poco muy del lado de Valledupar. Candy tiene una particularidad, porque Candy es cantante vallenato, pero es arhuaco. Wow. Entonces, también es un gran exponente de nuestro folclore. Sí. Hoy queremos hablar del origen, de esos lugares, de esa palabra que a dónde nos lleva. Cuando yo digo, cuando a ti te preguntan de dónde eres, no simplemente te están preguntando el lugar en el que naciste, sino también de qué estás hecho. El surgimiento, la identidad, la verdad. Cuando te preguntan de dónde eres, a uno de mis, por ejemplo, a mí me huele a brisa de las 4 de la tarde, me huele al río de Cali, a Pance, me huele... A mí, cuando me dicen, ¿usted dónde es? A mí me comienza como todo eso, los sonidos... El olor, todo se me viene como a la cabeza, ¿no? ¡Guau! ¡Uy, qué poesía! ¡Nación y poesía el día de hoy! ¡Oh, el día de hoy! ¡Voy a traerme más Biomec! Porque esto va para largo con un traje de Biomec. Y yo tengo un vinito para acompañarte de nuestros amigos de Undurraga Vinos, que siempre nos consienten de Biomec. Ahí está. Quiero saludar a nuestros fans que siempre están ahí, que hacemos este en vivo por ustedes. Pronto, estaremos muy junticas nosotras para darles una sorpresa a ustedes. Esta noche tenemos dos invitados deliciosos, ¡deliciosos! Maravillosos, felices. Estoy feliz de tener estos invitados. Y no se preocupen. Uno toca los orígenes de tu costa, ¿no? Y otro los de la nuestra. Y que no se preocupen nuestros queridos bololoneros y bololoneras, que pronto vamos a estarles diciendo de repente el ganador es tal. Entonces, tiene que estar pendiente. ¿Por qué no recibimos a quién tenemos aquí hoy en este momento? ¿Por qué no me presentan ustedes que son de esa región del país? Que vienen... Este invitado suena como... Suena marimba. Venga. Es que tengo a Diana como en delay. Tengo a Diana un poquito retrasada. No sé si soy yo o es ella. Sí. Díganme si la marimba no es de esos instrumentos
que suenan como a la infancia de uno, que suenan como al, al latido del corazón. A mí me suenan como a paz, como a agua. Como ¿cierto? La marimba lo invita a uno a recordar cosas. Tiene un sonido, yo digo que como sentimental, como no, que le llega como, como si llorara. Es como, algo pasa. Entonces, nada, pues, ¿por qué no invitamos a nuestros amigos de Herencia de ¡Bienvenidos! ¡William Angulo! Mandemos a video, tenemos video de Herencia. Ah, bueno, sí, primero, porque tenemos aquí a... ¡Ay! Oye, la esto de los en vivo. Hola Nina, hola Viña, hola Diana, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Felices de tenerte por acá. Y gracias por esas palabras que hablan de nuestra matrona, la marimba, en la música del Pacífico. Es un honor, la verdad, ser hoy el representante de Herencia por la cultura que llevamos como bandera. Les quiero contar que yo creo que hoy se van a sacar unas carticas a la calle. Ya Viña me dejó ver que, mejor dicho, tiene una lengua bien suelta. Pero todo es culpa de mis amigos de Brandy Domecq y de Andurraga Vino, porque ¿por qué me mandan esta caja que te mandaron a ti también? O sea, como ¿por qué ponen a beber el viernes? O sea, como... Es como para una borrachera de 2 días. Pero bueno, yo sí me estoy tomando un brandicito que es más suave para escucharte a ti, mi William, para decirte que muchas gracias por estar aquí con Herencia. Herencia de Timbiquí es maravillosa, a nosotros nos encanta, y yo dije que, niñas, necesitamos tener a Herencia de Timbiquí en este programa tan especial como lo es el origen. Entonces, pues, nada, contanos pues de vos. William, ¿de dónde nace Herencia? ¿De dónde nace ese nombre tan bonito? Bueno, Herencia es un nombre que pues se da mucho en las novelas. En las novelas constantemente hay una herencia que alguien dejó por ahí de mucho dinero. Y entonces, en el caso de nosotros, es una homologación de la raíz cultural que tiene nuestro primero nuestro río. Es un río naturalmente musical, y en la familia de nosotros, o sea, ni decirlo, la familia Angulo en el río Timbiquí es muy reconocida precisamente por... Son músicos natos. En el caso de mi papá, ese man sí canta, yo soy una copia de él, una mala copia. y toca guitarra, o sea, mi abuelo era un instrumentista del berraco, pero paradójicamente tengo que contar siempre esto porque había un tío que se llamó Gregorio, al que a mí me encantaría que este personaje se llevara a la pantalla chica. Era un personaje que era súper dotado. El man veía tocar un instrumento y era tan, tan fotográfica su memoria que el man, cuando soltaban el instrumento, él iba y hacía música con el instrumento, pero wow. Inmediato. Y el man ni siquiera bebía, muy bueno porque no bebía. Estaba en las parrandas todo el tiempo, no bebía, pero era una cosa impresionante. Entonces, con esa vaina lo mataron. Por una mujer. Una vaina impresionante. Entonces, por eso se llama Herencia en nuestro grupo, porque viene de historia musical. Y de Timbiquí, pues porque somos del territorio y quisimos darle pues como altura con ese... Y créeme que mucha gente, la mayoría de la gente, no recuerda más por Timbiquí que por Herencia. Bueno, ¿por qué no miramos esto que... Ah, perdón, es que en este bololó... En este bololó en vivo, ¿sabes por qué nos llamamos bololó? Porque es súper conveniente, porque te puedes escuchar en este nombre de miles de maneras. Por ejemplo, queremos mandar un video en este instante. Luisa, corre video. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela.
la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. A mí esta canción es, le contaba a William que esta canción es dedicable a todo aquello que ames, a todo aquello que ames, o sea, te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela, o sea, yo, o sea, instantáneamente el corazón skip a beat, se salta un latido, te encoge el alma, pero te regocija en esa cosa dulce que tiene la marimba, que te regresa a... Estábamos hablando que es un sentimiento que uno no, yo no reconozco, yo no soy hija de la marimba, yo soy hija del acordeón, pero yo oigo la marimba e inmediatamente me regreso a un lugar que no conozco, que es como un arrullo, que es a un sentimiento, yo podría decir que la melancolía tiene un sonido y es el sonido de una marimba. ¡Uy! ¡Qué poesía! Yo quiero saber de dónde salió, o sea, esta canción, yo creo que fue una de las que ustedes los empezó a hacer, como les dio un gran reconocimiento, ¿cierto? ¿Cómo nació esta canción? Bueno, Te Invito es una canción que tiene una historia muy específica. Y es una composición que se le hace a uno de esos amores que son mucho más allá de esos sentimientos de alguna forma que se pueden acabar fácil. Los amores mutuos, maritales, pueden ser o no pueden ser en cualquier momento. Esta canción está escrita para esos amores que no se pueden borrar. Esta canción está escrita para primo, madre, la madre... Entonces, ¿qué era lo que buscaba Wegner, que es el compositor de estas canciones en ese momento? O sea, y Wegner también es la otra voz, ¿no? La otra sí, voz de Tinky. Y el compositor, sí. Inmiscuir a ese público de acá, de las urbes, que todavía no estaba captado de alguna forma en la música de herencia de Tinky. Nosotros éramos muy, muy regionalistas a la hora de hacer canciones. Entonces, mucho folclore, ¿no? Como muy folclore. Exacto, estábamos muy direccionados hacia Arandel del Pacífico, entonces teníamos un público objetivo allí, pero queríamos llegar, porque estábamos acá en Cali, pero todavía no llegábamos, o sea, no le llegábamos a la gente, íbamos a tocar y la gente se gozaba la parranda de la noche, pero la gente no cantaba nunca una canción de herencia, sino el corito básico que siempre se aprende en la rumba. Entonces veníamos preguntándonos cómo hacemos para componer una canción que abarque a la gente de acá de la ciudad y que también abarque a la gente del Pacífico. Y Wegner empezó a escribir, la escribió a una persona muy especial, una prima de él. Y claro, cuando nos presentó la canción, nosotros dijimos, el señor que murió, por el que compuso la canción Sabrás Luego, el señor le decía, Wegner, esa canción me abruma. Saca lágrimas, es impresionante lo que te escribe ahí, es una locura. Y, o sea, nosotros la veíamos bien, la veíamos una canción normal, una composición buena, pues uno viene escuchando Jairo Varela, viene escuchando el Brujo y a muchos compositores que son muy buenos y que tienen unas letras con una connotación muy profunda y muy explícita a la hora de escribir, o sea, también con unas metáforas muy bien usadas, semántica y todas estas cosas que vuelven muy bien las letras con lo que la gente tiene que sentir a través de una canción. Y entonces, cuando ya empezamos a construir la canción, que nos damos cuenta, es una cosa impresionante. O sea, él grabó el tiple, porque es un tres cubano, él grabó un tres cubano, el señor que murió luego, porque se compuso la canción Sabrás. Entonces, además tiene una connotación muy especial la canción, la grabó él en el tres cubano, y luego compone Wegner la canción Sabrás, que es la dedicatoria de él, diciéndole a la mujer que así él se muera, él la va a amar para toda la vida. Wow. Esas dos canciones van ligadas. Wow. No, o sea,
Bueno, estamos que nos preguntamos. Estamos que nos hablamos, pero como nos pedimos como medio permiso pestañeando, ¿sabes? Vas tú con yo. Yo me pido primero porque yo soy del Pacífico y el Pacífico va primero hoy. Es el tráfico de influencia. Háganle. ¿Y yo que estoy ahí como que, como en la mitad o qué? No, no, yo estoy lejos. Ya me toca gritar. No, pero yo sí quería, porque nuestro programa hoy, que tiene que ver con esa irrupción, esa creatividad, con ese inicio, y obviamente herencia, pues su nombre lo dice, tú decidiste, o ustedes, el grupo completo, decidió traer, seguir como con esa, la herencia, ¿no? Por eso están aquí, exactamente, con lo que viene de ustedes, pudiendo haberte metido a hacer otra cosa, a estudiar psicología, a estudiar derecho, no sé qué, no, decidiste continuar. Decidiste continuar con esto, pero todo no fue, digamos que todo no fue color de rosa. ¿Por qué ustedes le decían, dizque las latas? ¿Eso qué es? ¿De dónde sacó eso? Pero vení, William, ah, yo le hago a todo el mundo. A mí, Nina a mí me dice la voz de lata. Así que yo, ¿sí? Por lo menos, auguro que me vaya muy bien en mi carrera como no cantante. Cuando una canta da hambre, me da hambre, a mí me da hambre. ¿Ah, sí? Uy, dura, dura. Pues sí, no, no, mira, no. Mira que, ajá, mira que nosotros cuando arrancamos, pues con este sueño allá en Timbiquí, en la cabecera municipal, que es donde todos terminamos nuestro escolaridad de bachillerato, nosotros ensayábamos todo. Amor, estoy acá en la entrevista. ¡Ay, qué lindo! ¡Muestre la! Nosotros ensayábamos todos los días, todos. Era una cosa impresionante. Entonces, y era una zona cerca de la alcaldía del pueblo. De modo que era una zona residencial. Y había alguna gente que pasaba y decía, y ustedes no descansan de hacer tanta bulla con unas putas latas, así literal. Sí. Con unas putas latas. O sea, eso fue una cosa así sencilla. Pero después nos decían los robagallinas. ¿Por qué? Teníamos una canción calada de unos chicos que robaban gallina, pero así de manera fuerte en el pueblo. Gallina para hacer sancocho en la rumba. Yo no sé si ustedes sepan de eso, pero en el Caribe también eso pasa. Se roba la gallina para hacer el sancocho. Sí, para hacer sancocho. Y la que cocina. Cuéntanos tú también. No te la gallina, los plátanos, eso en el Pacífico lo conozco también. Entonces, bueno, en el Caribe. Entonces, todas estas cosas nos las decían los desocupados, porque para la gente del pueblo, o sea, soñar con ser artista en esa época. Sí, y en el Pacífico, sí, como se va a morir de hambre, ¿qué le pasa? Exactamente. Entonces, y más de Timbiquí, o sea, de Timbiquí había salido un señor hace un tiempo que fue muy famoso, se llamó Nemesio Lerma, pero hacía mucho tiempo, hacía ya como 20 años en esa época. Entonces, cuando salimos nosotros, estos manes desocupados, ¿qué es lo que están creyendo? O sea, acá no. Pónganse a hacer algo importante, o sea, y entre otras cosas, a mí, por ejemplo, me pusieron mucho tiempo a patinar la mente porque yo quería ser médico. Otro sueño casi imposible porque mi familia no es una familia que tenga dinero, entonces pagar una carrera esa era una cosa irrisoria. Entonces, en esa época, pues, o sea, nos llamamos de todos los apodos. Hoy la gente misma que nos dijo eso se acerca y nos dice, muchachos, lo necesito. Lo han hecho muy bien. Wow. Por el reconocimiento de la música, pero sobre todo por lo que ustedes replican para su pueblo, lo que traen como bienestar para el pueblo. Yo sé que si tuvieran más, traerían mucho más. Y eso paga todo. O sea, nunca recriminamos esa postura de ninguna de las personas. De hecho, lo tomábamos como motivo para seguir batallando. O sea, yo le tengo que agradecer mucho a Beckner, que es el compositor y el director, porque siempre fue un, yo no sé si él internamente tenía sus nubes en la cabeza, pero era un man que tenía un norte tan claro que sin decir nada nos convencía desde que seguí. Los guió. Sí. Los guió.
Pero hay cosas claves. Me orgullo tocar estos ritmos y estos temas en el exterior. Háblanos un poquito de cómo es eso, de cómo lo toma la gente. Contanos un poquito. Y se me sale el caleño inmediatamente. No, eso es innegable. Vea, nosotros tenemos un trabajo bastante duro como artistas que hacer todavía. ¿Por qué? Porque la industria todavía nos ve un poco distante, ¿no? La industria ha sido un poco esquiva. Entonces, cada vez que nos subimos a una tarima, tenemos que conquistar ese público. O sea, no es que nuestra música esté sonando constantemente en la radio. De hecho, nosotros nos debemos al público, porque el público 100% es que escucha nuestra música. Nuestra música no suena sino en radios locales, nacionales, o sea, en radios comerciales no suena. Entonces, entonces, cada vez que nos subimos a una tarima, hay que conquistar el público, y conquistar el público va más allá. Es un reto, más allá de tocar bien. Tenés que hacerlo bien y tenés que inyectar el profesionalismo y la energía suficiente para convencer a esa gente. Pero eso es una relación como de amor, o sea, es una relación como con la novia. Hay que enamorarla todos los días que nos subimos a una tarima, hay que enamorar, es verdad. Mientras que hay otros que la tienen muy, muy mucho más. Lo que pasa, William, es que cuando tú haces las cosas, tú tienes un nombre que carga cosas muy bonitas, que es herencia. Todo lo que nosotros estamos hablando hoy, nuestro origen, nuestra cultura, quiénes somos, realmente qué queremos comunicar. Tu trabajo es el triple de difícil de alguien que simplemente, vaya, es un popstar, digámoslo de esa manera. Tú traes contigo un arraigo cultural, tú traes contigo una historia que contar, tú traes contigo la marimba, traes familias que tocan en tu banda, traes a Enrique, traes a Julio, traes a Wegner. Cargas con todo esto y cuando llegan a la tarima la gente los ama, se conectan, porque no es una cosa pop. Se conectan de inmediato. Del alma. Y conectar del alma, así no venda discos, y yo sé que así no retribuya económicamente, al fin y al cabo te da esa satisfacción del alma, que es saber que estás en el pleno convencimiento que haces lo que más amas y que estás comunicando de dónde vienes. Tus raíces, que al fin las raíces, como digo yo, son las alas para volar, son los que nutren mis alas para volar. La identidad, donde venimos. Con todo eso que yo soy. Al decidir llamar Herencia de Timbiquí, también decidiste el rumbo de lo que ibas a decir. Es tu origen. Lo que dice William me gusta mucho, que dice que cada vez es un reto, porque yo he tenido la oportunidad de verlos en vivo. Y yo he visto cómo se ponen a gritan así, cantan a grito herido las letras de la canción y, ¡oh, sorpresa! Muchas de las personas que no son negras, son blancas, son mestizas, eso quiere decir que ustedes han logrado llegar absolutamente a muchísimas personas de todas las etnias, de todas las culturas, y eso de verdad que es muy, muy valioso. Porque es lo lindo de la música, porque la música no importa. ¿No? Sí, es algo, pero yo veo a Willy como amenazando con la guitarra. Amenaza con la guitarra, a él no está amenazando un personaje de menos de 5 años. Sí. Y esos personajes son súper poderosos. ¿Dónde está? ¿Quién te amenaza? Es que hay un personaje por aquí que parece un habichucho, eso ronda y ronda y ronda. Ya, le gusta una cámara con un berraco. Ay, pero no la he puesto porque se me cruzó aquí el cable. Te va a quitar el protagonismo. Ah, no, arregla el cable. Se la voy a presentar mientras respondo porfa. Nina. Venga, hija. Bueno, ¿cómo va nuestra gente? ¿Cómo va nuestra gente? ¿Cómo van? Que está ahí pendiente del en vivo. Ay, mira, Valentina. Está buenísimo. En cualquier momento vamos a decir los ganadores de las gorras de Bololo. Ay, yo tengo a dos aquí. Solamente me mandaron dos de los ganadores. Yo los quería decir todo. No, Nina, no. Hola. Nina, no. Hola. ¿Cómo me llamo? Mira, que venga a saludar. Mira, pues. Ay, qué linda. Escucha, pues. Hable, pues.
Ay, no puede ser que se está. Hola, buenas noches. Chiquitina. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Monse. Yo me llamo Montserrat. ¡Qué linda! No, pero que ese es un tan hermoso. Dale, dale. ¡Ay, qué belleza! ¡Chao, Montserrat! ¡Chao! Vale, Ortiz dice que qué hermosura. Aquí nuestros... Quisiera ser la niña. ¡Uy! Dice Niña Machado Paz. ¡Opa! Lorena dice... Muy bien, ternura. Bueno, amenazo con esa guitarra, pero venga, suénela. Bueno, suénela de verdad. Queremos que... No, yo la estaba sonando, usted era la que no escuchaba. Ah, bueno. ¡Ah, bueno! Oiga eso, no. Adiós. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el pobrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Sabrás que en la madrugada voy a llenarte de amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Yo compuse esta canción, mi amor. ¡Ay, no! Es demasiado lindo. No. Tengo, mírenme estos pelos parados. No, ustedes no lo ven, pero no, no. Tengo parado no, todo. Lucía también. Lucía ay, también. ¿Tienes el secreto? ¿Cómo así que tienes parado todo? Ay, yo pensé que no habían oído, hombre. Manuela también dice que le encantó. Qué berraca. Yo les quiero. Yo les, ya que estamos. Ya que estés. Yo les quería hacer la pregunta de que comenzó. Hágale. ¿Qué tanta guachafita ustedes hicieron filmando esa última novela? ¿La última qué? Mira, hicimos tanta guachafita que nos dio como lo La que hicieron juntas. Las enfermeras que no son súper serias. Siempre hay una seriedad ante todo, ¿sí? Y nunca. Nosotros no nos emborrachamos ni nada. Nadie se emborrachó. Nadie. Diana está hablando y habla. La otra habla siempre, sí. Es así. Diana habla y habla por ahí. Yo, qué pena, o sea, con William, hombre. No, William. No. O sea, déjenme decirle que ustedes deberían entrevistarme todo el tiempo a mí, pero esta pregunta la quiero hacer porque yo vi tanta compenetración en esa. ¿Eso fue una serie o qué fue? No, me la veía por rato, una novela, me la veía por ratos, pero era increíble, o sea, no se necesita tener hilo de nada, porque el mismo día que entras, tienes conexión. Había, todo el tiempo había algo que atrapaba a la persona que
entrar a mirarlo. Una cosa lo mismo que tienes tú con la música. Muy bien hecha y muy bien actuada. Felicitaciones, mujeres. Muchas gracias. 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 Dios les, Dios les perdone tantos pecados. Yo no tengo tantos, tengo tantos pecados como pecas en la cara. Ya, ya, Diana no escuchó. Yo no escuché. Que Dios le perdone todos sus pecados. Diana, para su conveniencia, tiene problemas de conexión. Para su ¿cierto? Conveniencia. Estoy escuchando muy bien. Mi Will, yo quisiera saber, porque bueno, nos toca ya casi terminar esta conversación, pero sí quisiéramos escuchar, nos están escuchando muchas chicas y chicos, sí, seguidores de Bololó, seguidores que ya te conocen, que ya conocen a Timbiquí, otros que no lo conocían, pero sí quisiera saber tú qué opinas de ese legado que ustedes llevan de estar con el origen. Yo sé que ustedes, la música tiene mezclas, ¿no? ¿Cuáles son las mezclas que ustedes tienen mezclas de rock, de funk, de jazz, de salsa? A veces tienen unas cancioncitas que tienen salsita. Pero ¿por qué no abandonan nunca el origen? ¿Qué es lo que ustedes quieren llevarle al mensaje? Bueno, nosotros, o sea, esta pregunta me parece muy oportuna, porque de hecho hay una cosmovisión de la gente que mira Herencia, sobre todo la gente de acá de las urbes, que es de decir en su mayoría que felicitaciones porque ustedes llevan el folclor puro y no, ya no somos puristas. Eso lo quiero aclarar. No somos puristas desde que partimos usando elementos como el bajo, como la guitarra, como el piano, porque es que esos instrumentos no hacen parte de la idiosincrasia musical del Pacífico, y especialmente de Timbiquí. Entonces, nosotros nacemos como una propuesta de música orquestada, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que usábamos elementos que en nuestro territorio no eran convencionales, pero que tampoco en ese momento teníamos nosotros el conocimiento para ponerle elementos tímbricos de otras latitudes del mundo. O sea, usábamos el bajo, pero era un bajo básico, es decir, no tenía nada distinto a un bajo que acompañara nuestra música, la guitarra igual, todos estos elementos. Cuando llegamos acá a la ciudad, que conocemos a un personaje que se llama Gustavo Escobar, él nos dice, muchachos, o sea, tenemos estos elementos, usemos sonidos de otras partes, o sea, metamos otra guitarra para que esta vaina suene más rockera, una cosa así, y empieza funk, R&B, todo lo que permita los sonidos de esta música. Incluso hay canciones como, por ejemplo, This is Gozar, que tiene música country. Se llama This is Gozar, la canción, que de hecho es un álbum de los Herencia de Timbiquí. Y todo esto fue lo que dio ese color que hoy ustedes muchos conocen, que en canciones como Ike se puede identificar muy claramente el golpe del rock. Canciones como Volver a Vivir, que ya son mucho más para acá con son, canciones como la que hicimos con Maidion Tele, que Nochecita, que tiene mucho más ya sonidos salseros, y todos estos elementos que de alguna forma le han dado la cosmovisión distinta. Entonces, somos una banda que parte de la raíz, porque eso es lo que nos hace especial cuando estamos en cualquier parte del mundo, y eso es lo que yo le invito a los artistas colombianos. Sí, está bien, hagamos de toda corriente musical que se nos ocurra, pero en Colombia hay tanta variedad musical que por favor usemos los elementos nuestros, que nos diferencien por eso, porque cuando eso lo hacemos nos representa como colombiano y nos hace quedar bien como folcloristas, o sea, y su música no se va a afectar en lo absoluto, se lo puedo garantizar. Ahora la guaracha está mandando la parada. La guaracha no lo entiendo, no lo conozco. Pero la guaracha tiene origencito, tiene, no es sí, tiene, electrónica sí. Como loca. No, eso tiene, está mandando la parada, porque sí. Es un elemento de acá, o sea, me parece que claro. Es muy importante mirar las corrientes, o sea, y se los voy a decir con una explicación muy explícita. Daddy Yankee es un artista que ha hecho todo el reggaetón que ustedes conocen y es de los más versátiles y de los más
preciso. El man tira una cosa y esa vaina va a la chica. Y es de los que más ha investigado culturas musicales del mundo y más le ha metido al reggaetón otros sonidos del mundo. Y eso no lo ha hecho ni menos Daddy Yankee. Por el contrario, lo ha vuelto un artista que es indestronable. De ahí no lo mueve nadie. Además de que el talento que el man tiene es inconmensurable. Entonces, esa es la invitación. O sea, ustedes tienen unas corrientes musicales en Colombia muy versátiles, tienen ese Caribe inmenso de música, tienen la cordillera de los Andes inmensa de música, igual los llanos orientales, el Pacífico de Colombia, que son dos regiones de una música muy distinta una de la otra. Está el Chocó y está el sur del Pacífico, que comprende los otros departamentos que pertenecemos. Y este Colombia en toda parte tiene música que es increíble. O sea, entonces, llamado, pues, para si por si acaso esto lo alcanza a escuchar a alguien que ande haciendo música o distinta, arte en general. Eso, cultura, en general. Escultura. Exactamente. O sea, nos podemos, o sea, de hecho, a nivel internacional, creen que Colombia es una potencia cultural y especialmente en la música, pero nosotros acá adentro no estamos convencidos. Como siempre eso pasa. Nosotros acá adentro no estamos convencidos. Es que mirar para adentro es complejo, ¿no? Mirar para adentro es complejo y saberle el gran tesoro que tenemos y entender que tenemos tres cordilleras, que en el llano se hace una música divina. Oh, mira el Pacífico, como tú dices, el sur del Pacífico, todo esto, por ejemplo, a mí me encanta la chirimía, y es súper lejana a mí. Juana. No, la chirimía es una cosa preciosa. Y yo de este lado tengo el acordeón, tengo tambores, tengo tambora, tengo calipso, tengo otras cosas que me enriquecen, que están muy lejanas a mí porque nos separa un montón de tierra. Pero aún así no me excluyen, porque es parte de todo aquello que somos los que estamos en esta pantallita. Mira lo que es Colombia en esta pantalla. Somos pluri... Somos colombianos. Pluricultivos. Yo que pluriculturales, ya estoy hablando pluriculturales. Pluriétnicos y pluriculturales, sí, somos una. Somos una corriente envidiable en este lugar del mundo. O sea, somos. Nosotros, por donde hemos viajado, en la gran mayoría de países donde aprecian la cultura latinoamericana, nos dicen, o sea, Colombia es la cuna de las corrientes musicales del mundo, o sea, es la cuna. O sea, cuando fuimos a Viña del Mar, nos decían, ustedes son los más ricos de Latinoamérica. Si uno va y los presentadores, me acuerdo tanto que Pablo Alborán lo decía, si usted va al Caribe de Colombia, yo no sé, el man ya hizo un estudio barrido, si usted va al Caribe de Colombia, encuentra cumbia y vallenato, y eso que no hablo del porro ni nada de esas porras, mapalé, otros sonidos que... O sea, puya, mapalé, porro, calipso, reggaetón, champeta. Habló de la música y el man tiene conocimiento claro porque dijo, habló de la música que se hermana con Venezuela. Dijo de la música llanera. Llanera. En los llanos orientales. Dijo, y me gusta mucho una música que hay en el Pacífico colombiano que creo que le llaman chiri. Le completamos nosotros chirimía. Además, hablo chirimía. Dijo, y hay un baile. ¿Ya has sido un zapacho, William? ¿Tú ya has sido un zapacho o no has sido algo? No. Te voy a pegar. Yo ya fui a Timbiquí, por ejemplo. Tú no has ido a Quibdó. Sí, he ido a Quibdó. A zapacho no he podido ir. Invítanos a todos. Ay, yo voy. Tenemos muchísimas cosas más por decir, pero pues nos toca irnos, pero no dejando de agradecerte. No, muy corto, muy corto. Diana, habla, por favor. Quedan en deuda. Diana, habla. William, gracias por estar acá, un placer que estuvieras acá. Esta charla amena, me encanta que lleves el nombre de Colombia por todo el mundo. Sí. Eso me parece maravilloso y el mensaje que le das a los jóvenes de ahora de ser auténticos, de no olvidar quiénes somos, me parece maravilloso. A ustedes muchas gracias por la invitación. Viña, esta mujer tiene una energía poderosa. Pecas, hija. Nina, un abrazo enorme, te he admirado mucho tiempo.
Cuando te escuchaba cantar, me gustaba mucho lo que hacías en tarima. Bueno, le diste la actuación y también respetable, pero eras muy buena. Yo vi todo el proceso de tu crecimiento. Diana, también admiro mucho tu trabajo. Y bueno, a la gente que ha estado por ahí tirando mensajes, les quiero enviar también un abrazo enorme. Gracias, Herencia de Timbiquí está ahí para ustedes. Gracias por estar ahí constantemente apoyándonos. Feliz noche a ustedes y que Dios les bendiga. Gracias. Y que por disfrutes tu Brandy. Gracias. Disfruta el regalo que te envió Brandy Domecq, por favor. Sí, sí, sí. Ahí le póngale. Mi primer día de colegio. Mi peinado, mi primer cuaderno. ¡Guau! ¡Qué voltaje! ¡Qué voltaje este! No, yo tengo el corazón blandito, yo me enamoro. Yo tengo el corazón blandito, ¿qué hago? Pues vas a ser una poeta hoy, Dios mío. No. Pero es que vengan, y aparte, el invitado que sigue. Nos fuimos a la televisión. Se acabó de venir un aguacero que ni las puedo ir. Quiero mi gorrita para el sol de Bogotá. Uy, vale, Jiménez. Mencionemos dos, digamos dos mientras tanto, porque Diana, ¿tú tienes gorra ya? A Diana la ¿no? ¿No tienes gorrita? ¿Decimos dos ganadores o esperamos? Eso esperamos. No, digamos tres, uno cada uno, digamos tres. Bueno. ¿Listo? Vamos, me lanzo yo, ok, la tengo aquí, tengo la mano en la lista, ya, la lista en la mano. Te escribí. ¿Me escribiste? ¿A quién, a mí? A las dos. Oh, my God. Son muchos ganadores, vamos a decir tres cada una. Listo. Cada una. Ya. Mire cómo nos comunicamos. Ok. Es que esto es muy, muy emocionante decir ganadores, Ole. Y ustedes que dile, lanza. Di el último, Nina. El último de la lista. Pero vas a mandarle a Diana uno. El primero de la lista. Y yo digo el último de la lista, lo voy a decir yo. Bueno, chicas. Chicas y chicos, les cuento la primera para que no nos confundamos, la digo yo. Ah, bueno, dígala. Dale. Decí la primera. Dice, smile por Diana. ¡Yeah! Ese o sea, es arroba smiles. Diana con X, es arroba smilex Diana. Exacto. Anda por ahí. ¡Tienes tu gorra! ¡Anda por ahí! ¡Tienes tu gorra! Escríbenos, si estás por ahí, escríbenos. Seguro sí, porque ella siempre está por ahí. Ponnos manita por ahí así, y eso es un abrazo, y bueno, eso es esta es una página, una fans, entonces pues chévere que hayan ganado. Yo voy a decir la otra, voy a decir otra yo. Resulta que la segunda persona que ganó se llama, contestó todo perfecto, así rapidísimo, Pablo Jiménez 611. ¡Fantástico! ¡Pablo! ¡Felicitaciones, Pablo! ¡Felicitaciones! Voy a decir el último de la lista. Porque... Y le abrazos hasta Panamá también. Sí. Ahora, vamos el último. ¡Tome, que tome! ¡Viña, tome! Mire, lo voy a decir, en la costa estamos a... ¡Ahí está! ¡Diana! Muy bien. Bueno, a ver, Pablo Jiménez también, que nos diga hola, Pablito Jiménez. ¡Dana, no ganaste! Tengo rabia porque Dana es una fan muy intensa, es una fan súper bonita, intensa. Ay, pero puede ganar. La que ganó fue otra página de fans de nosotras. Pues yo no sé si es mía, de Diana, o tal vez es de Sebastián o de Tata, no sé, pero es de enfermeras. Y es enfermeras-fans. Enfermeras-fans. Pero
Sí, chicas, sí, si están por ahí, vayan diciendo, nos vamos a llamar el segundo invitado, pero no se vayan todavía porque nos hacen falta todavía otros ganadores más. No crean que solo eran estos tres. ¡Faltan! Y hay más cositas. Ay, aparte están muy chéveres las cachuchitas. Pues es un regalo de nosotras a ustedes con mucho cariño. Y también, aunque ustedes me vean aquí, tome que tome, no crean. Todo. La nueva ley de influencers me prohíbe regalar un producto sin antes probarlo. Entonces yo lo tengo que probar. Brandy Domecq nos obsequia un bono uno de nuestros. ¡Wow! Sí, eso es importante. El bono que da Brandy Domecq y Undurraga. El bono que da Brandy Domecq para nuestros viewers del día de hoy. ¡Yeah! Hoy vamos a dar uno de esos bonos, chicos. Vamos a dar otras gorras que hacen falta y un bono para. Pero el bono sí es para. Si quien se haya ido se perdió el bono. O sea, quien se vaya no tiene bono. Entonces, démosle entrada a nuestro siguiente invitado, chicas. Diana, nuestro siguiente invitado. Bueno, ay, venga, yo. A la Guajira. Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Que canta tan bonita esta parranda. Si es tan amable, tóquela otra vez. Quiero escuchar de nuevo su guitarra. Óigame, compa, usted no es del Valle, del Magdalena ni de Bolívar. Pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Soy de una tierra grata y honesta, la cual su historia yo soy aquel cantor de Fonseca. Tabuco, me paso de la colección, por favor. Esta bolita está donde está Parida, que aparece Chabuco. ¿Dónde está Chabuco? Chabuco, ¿dónde estás? Que no te veo. Bueno, miren que cuando sonó este video, chicas, yo pensé que iba a sonar una canción por allá de Brasil, cuando de repente. Nadie me dijo, ¿de dónde es usted? No tengo que cantarlo así de esa manera tan nasal. No tienes, porque les voy a contar una cosa. Chabuco, que se llama José Darío Martínez Acosta, nacido en Valledupar, es hijo de alguien muy reconocido en el folclore de nuestra tierra. Un guitarrista fantástico. Y cantante. Hugues Martínez, sí, claro. Musical, guitarrista, Hugues Martínez. En la costa, a la gente que representa el folclore le llamamos juglares, porque son aquellas personas redondas con nuestro folclore que se dedicaron a eso, a comunicar, a vivirlo. Y son casi puristas. Yo podría decir que Hugues era un purista del folclore colombiano, bueno, de la costa atlántica colombiana. Chabuco ha pasado por unos procesos y por unas mezclas entre el bossa nova, por eso lo decía Nina, entre el bossa nova, el jazz, y mezclando el son, el flamenco, y tú le oyes unos vallenatos, como es Nació mi poesía, que es uno de los himnos del vallenato. Yo me súper emociono porque me encanta. Y además seguimos con nuestro, o sea, él también viene con esa herencia ancestral, o sea, claro. Diana, se te oye, yo a veces, yo no oigo, ole, por eso, él viene con eso de su papá, pero viene también con ese arraigo que es nacer en Valledupar, hijo de un músico. Lo que esperan es que hagas música, porque es de verdad, aquí en nuestro entorno, eso es lo que pasa. Y no esperan que un hijo de un guitarrista muy reconocido, compositor, salga a hacer pop. No. Salga como a pecho grande y a pecho frentero con nuestro folclore. Y eso ha sido lo lindo de Chabuco. Yo soy muy fan porque él tiene un álbum que yo amo, que es Café de la Olla. Yo le digo Café de Ollita porque yo amo el café de la Ollita. ¿Qué hago? Más coloquial, más cercano. Estoy intentando entrar. El Café de la Ollita. ¡Ah! Estoy como el muñequito, eso así. Porque nada que entra. Bueno, te voy a contar algo. Con él,
y está de lanzamiento también. Sí, también es un álbum precioso. Está de lanzamiento con un disco que se llama Bolero Azul. Sí. Que es sí. precioso también. Es precioso. Es que yo lo conozco hace mucho tiempo. Cuando yo me fui a hacer La Casica a Valledupar, uno de mis compañeros cantantes, que es el Che, que lo tuvimos en karaoke, el Che Carrillo, que es cantante vallenato, uh-huh. El Che me dijo, tienes que oír todo este álbum, y era Café de la Olla. Y yo entendía cómo podía mezclar ese vallenato con medio un bolero, como con una cosa tan fina, como una línea tan delgada, que tú decías que es esto tan... Este es el amor, amor. El amor que me divierte, no estoy en la parranda, no me acuerdo de la gente, pero en una cosita muy sabrosita, como tú dices, esto es vallenato, esto es folclor, pero tiene una mezcla. Es muy la música de él a mí se me hace tan, como tan de buen gusto. Sí. Como tan así, como tan, como un vinito, como una cosa así. Oh, mija, yo no me voy a tomar un vino, me voy a tomar tres whisky. Me meto con un brandy. Olvídalo. Me quedo a roca, no joda. Me acabo. Empezó a tronar tanto que tengo miedo que se vaya la luz. ¿De verdad? No. Sí, está. Pero es que también ya se fue. ¡No! Bueno, ¿qué? Yo quiero saber que por favor nos digan nuestros queridos directora y qué está pasando con Chabú. Vamos a romper los dedos. Dime que estás ahí. Estás bueno, porque entonces, listo, mientras que hablamos con Chabuco, yo quisiera, vamos a escoger una de las ganadoras, bueno, las ganadoras de las gorras ya las tenemos aquí, ya sabemos las otras personas sí. que faltan. Ahora, ellos no saben que tenemos un bono de... ¿Cuánto, Nina? ¿De cuánto? Yo lo quiero para mí. Tenemos un bono súper chévere para que entren a www.lacopa.co, que son nuestros amigos de Undurraga y de Brandy Domecq, para que ustedes rediman ese bono ahí, se tomen un vinito, un brandicito, o el vinito ese que tiene Dianita allá atrás. Lo que yo si tienen una fiesta... Una fiestica, o si quieren charlar con las amigas, parche. ¡Ay! ¡Ay! Oiga, que nos tenía sufriendo ese hombre. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes aquí en este vivo, de verdad. Gracias por invitarme. No, feliz de que estés aquí. Muy feliz. Hemos hablado ya mucho de ti. Sí, yo las veía y estaba escuchando todo emocionado, pero no me veían. Ah, Chabuco, bienvenido a Bololó. Gracias por aceptar Bololó. Esta invitación. Frase sublime de mi infancia, se armó el Bololó. Esto se armó el Bololó. Yo no las influencié no, para nada porque ellas no son costeñas, ellas son pacíficas. Yo no quería ponerle el Bololó en el Pacífico con Bololó. Estamos 2-2, Costa Pacífica 2, Costa Atlántica 2. Bien, porque ahorita yo estaba en desventaja. Ahorita eran 3 pacíficos y estaba ahí como... Yo me puse mi hombre caimán hoy para navegar tranquila en este océano, en este río. Por favor. ¿Cómo están? Bien, Chabuco, háblanos un poco de eso que tú haces, de esa cosa tan bella que es mezclar folclor, vallenatos, con jazz, con bossa nova, mejor dicho, o sea, háblanos un poquito de eso y por qué además, por qué te nació eso, cómo fue. Bueno, yo creo que también fue por la infancia que tuve. Mi padre era un tipo que fue el bolerista y guitarrista de folclore vallenato. Espérate que se está cortando, no te escuchamos bien. Estas cosas en vivo sí lo ponen a uno a parir, ole, y eso que no es el mío. Literal, estoy pariendo. Aló. ¿Me escuchan? Sí. Más o menos te escuchamos. ¡Dios mío! Acabo de tener mellizos. Y yo pues, bueno, que me pregunto como una fan. O sea, yo sí que me pregunto de todo como una fan.
Se no ve. Hacerlos en vivo. O sea, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy viendo el canal para ver cómo se ve. O sea, ay, se está cortando. Sí, Manuela Villalba se está cortando, sí, pero y se está falto de banda, de banda. De banda ancha, de banda. Está falto. Creo que se tomó unos tres vinitos. Mejor no vamos a leer lo que yo no entiendo. Ay, bueno, todos ustedes saben que esto es en vivo y pasan este tipo de cosas que son las que escondemos cuando no estamos en vivo. Pero pues, cuando digamos una ganadora. Bueno, pero Viña, cuéntanos, bueno, la persona, digamos que la ganadora del bono o el ganador del bono sí tiene que estar aquí. Los otros no importa. No, tiene que estar en este en vivo, súper pendiente. Súper pendiente. Ay, no. Bueno, digamos otra ganadora. Bueno, digamos digamos otra ganadora. ¿Quién la dice? Diana, te la escribo. Es que Diana no lo sabe. Porque es que a nosotros, les quiero contar que a nosotros nos mandaron esas, los ganadores hoy por la tarde. Entonces, ¡ay, volvió Chabuco! ¿Estás? Bueno, Chabuco nos va a contar algo. ¿Dónde está Chabuco? ¿Dónde estás? Me escuchan, ¿en qué parte? Más sí. O menos, la verdad. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Te escuchamos, sí. Sí. Es que se corta, no entiendo por qué, porque estoy con internet full y todo, pero ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, por la pregunta que me hizo Diana, es... creo que la mezcla de la crianza que tuve, ¿no? Mi padre era un tipo que escuchaba mucha música también, ¿no? Y guitarrista del folclore vallenato. Entonces, en medio de toda esa infancia, de estar escuchando desde los vallenatos más clásicos hasta los boleros más representativos de la música latinoamericana. No, está muy mal la conexión. Ay, no, todas esas cosas que nos tienen que contar Chabuco. No, aparte es que de verdad, él sí que nos va a hablar de origen, de folclor. Puede ser. Como esas letras vallenatas que están muy pegadas y muy parecidas al bolero, porque las letras del vallenato ese con el que yo crecí, por ejemplo, que son historias para contar, porque los vallenatos, los cantautores, porque inicialmente el que tocaba el acordeón era el que cantaba. No había un cantante para la música. Estaba el músico y el cantante, que era exactamente la misma persona. El primer cantante que se presentó a un festival vallenato, aparte de su acordeonero, fue el de la nariz. ¡Ay, odio que me pase el ¡Nacho! ¡Pino Show! ¡Mamá! ¡No! Mira, Villa dijo algo muy bonito. Yo no sé si estoy mal, estaba de hecho mirándolo, pero juglar viene de la Edad Media, de los músicos que iban como de pueblo en pueblo. Contando las noticias, Diana. Contando las noticias, pero las contaban con un cantar. Laúd. Con un laúd y las cantaban, claramente. Sí. Y el vallenato guarda mucho de eso porque es muy anecdótico, ¿no? Y es de los cantos de vaquería, ¿te acuerdas? Eso nace de los cantos de vaquería. O sea, tú y yo hemos hecho novelas en las que nos ha tocado leer mucho acerca del folclore y el vallenato viene de los cantos de vaquería. Por eso el ayombe, por eso esas cosas donde se narra y es súper anecdótico también, porque es muy anecdótico. Y porque es muy bello, porque te cuenta mucho una historia, y porque o sea, cuando son las canciones de amor, por ejemplo, es muy romántico, ¿no? Creo que las personas, los vallenatos, son muy románticos, o sea, se criaron con toda esta música que enaltece. ¡Volvió! ¡Hola! Me encanta que nos oye. Se quedó congelado así con una ternura. ¡Chabuco! Ay, no puede ser. No sé qué pasa. Ay, qué pesar. La vi. Feliz.
y de hablar con ustedes y de contarles cosas, pero no sé qué pasa. Ahí te escuchamos mejor. Ahí te escuchamos bien. ¿Puedo iniciarlo? Voy a reiniciarlo. Sí. Dale, tranquilo. Porque yo quiero que también nos hable de esa nueva ola, de lo que significó ser como ese creador de esa nueva ola, como le llamó él. Claro, pero esa nueva ola es respetar un montón la esencia del vallenato, porque no es el vallenato per se de los cinco instrumentos con los que se nace siendo vallenato, sino es el creador, ¿no? La del compositor, que es realmente contar una historia y cuéntala, respeta lo que yo estoy diciendo, cuéntala y nárrala de la manera más bonita, que es, por ejemplo, Nació mi poesía, que es un himno para los vallenatos, es la canción con la que los vallenatos... La canta, la villa. Ah, no, porque ustedes saben que yo no canto. Sí, yo canta, no, hombre. Yo canto, canto, pero ay, Nació mi poesía. Pero es de las cosas narrativas preciosas, es estar oyendo a Gabriel García Márquez narrando una escena, es poder descifrar la esencia de nosotros los costeños en una canción, ¿eh? Eso lo hacía Rafael Orozco, eso lo hacía Diomedes Díaz, ¿no? Diomedes Díaz con oye morenita de ojos negros, ven y asomate a la ventana. Mientras que Viña canta, ¿por qué no nombramos a otra ganadora? ¿Quién la tiene? Diana, bueno, ¿qué? Espérense, ¿quién la tiene? Nació mi poesía, les iba a poner Nació mi poesía. Canta, poético. Bueno, ya hemos dicho, dijimos, Smiley, Diana, dijimos Pablo Jiménez, y dijimos Cata Zapata. ¡No! ¡No habíamos dicho! No dijimos a Diana Zapata. No, y se llama Cata Zapata. ¡Ay, es Cata Zapata! Ah. Bueno, Cata Zapata, te acabas de ganar una garra. Una es gorra, una Cata guión bajo Zapata. Cata guión bajo Zapata. Paren todo. Creo hola, que está de fue. ¡Ay, creo ahora sí! Me hola, encanta porque esta noche nuestros invitados trajeron su instrumento. No. ¿Qué traje mi instrumento? No, mi poesía. Yo también tengo mi instrumento. Así es. Cuéntanos. Oye, ¿cómo están? Es que se nos había enredado la conversación, pero según la pregunta que me hizo Diana, es que todo tiene que ver con la crianza que viví en mi casa. Por eso el vallenato siempre lo mezclo un poco con la música que me gusta, con la música con la que crecí, que obviamente fue influenciada por mi padre, porque ponía muchas músicas de todas partes, ¿no? Bolero, tango, escuchaba desde Edith Piaf hasta donde voy. Yo de niño creciendo en la provincia. ¡No! Entre canciones de Oñate, de Diomedes, de todo el mundo. Jorge Oñate era lo que les quería decir. Jorge Oñate fue el primer cantante que se presentó. Fue cosa mezcolanza y es lo que en mi carrera he querido hacer, vestir un poco de vallenato con la música con la que me crié también, que me gusta. Eso es lo que hago. Y eso ha sido un acierto total. Pero, eso ha sido un acierto porque uno puede ser un folclorista sin ser un purista, ¿no? Y eso era lo que hablábamos un poco con William de Herencia de Timbiquí. Que hablar de tu folclor no significa que seas un purista totalitario. Ustedes que vienen de familias de Diana, tu papá cantaba, Nina, pues sabemos quién es, el maestro Nino Caicedo, pero no significa que tienes un arraigo cultural. No significa que seas un purista. Es bienvenido en el 2020 poder mezclar todas esas cosas que nos influyen de buena manera. Creo que no va a ser posible la comunicación. No, está difícil. ¿Dónde está Chabuco? ¿Alguna sabe? ¿En qué ciudad? No sé en qué ciudad está él ahora. Bueno, está difícil, lo logramos, lo intentamos.
medio palo, no sé tú. Yo no lo veo nada. O sea, no más alcohol para Nina. No, 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 me moría de ganas, tenía un millón de historias para contar de sus canciones, de ser amor, amor, de café de olla, no, no, de cómo, porque conocemos a Carlos Vives como este chico pop que mezcló el vallenato con rock y lo llevó a otro estado y ahí nace el tropipop y nacen todas estas cosas que convergen en lo que conocemos hoy mucho como el tropipop, que emergió al pop o al reggaetón o estas cosas, yo siento que el papá de eso es mucho Carlos Vives, pero hablando de Chabuco, Chabuco tiene una cosa muy cercana al, al bolero, a esas cosas de nuestros papás que nos conectan. A esa cosa romanticona, deliciosísima, muy pegado a Andrés Cepeda, que es otro de esos cantantes colombianos que yo admiro. Y Chabuco ahorita tiene un álbum precioso, precioso. Chabuco, háblanos de tu álbum así, rapidito. Así, rapidito, antes de que se corte. No, nada. Nada. Bueno, ahora que lo intentáramos de nuevo, pero pues lastimosamente no se logró. Queríamos seguir contándoles y compartiendo con todos ustedes, pololonerillos, este tema tan espectacular, tan especial, y teníamos muchas cosas que contarles acerca de Chabuco para toda la gente que no lo conoce. Los invitamos a que lo sigan, a que vean su música, porque realmente es precioso lo que él hace. Como colombiana me siento muy orgullosa que él sea colombiano. Se ha codeado con todos en el mundo, ha llevado esas canciones y ese romance y esas letras maravillosas de los vallenatos al mundo entero. Entonces, realmente los invito a que le echen una mirada a su trabajo. ¡Estoy triste! Declaro que estoy muy triste, pero además voy a declarar que Nina hizo un spoiler y dijo que Cata a guión bajo Zapata se ganó una gorra de Bololo. Sí, perdimos. ¿Quién dice que quién perdió a quién? Que dicen que Lore perdió. Ah, no, pero es que no hemos terminado de decir. No, ya lo estamos hablando. Después podemos subir un video de Chabuco. Háganle. ¿Lo vamos a hacer? ¿La puedo decir? Por favor. Sí, pues yo quería que hiciéramos un ta-ta-ta-tan con el video, pero no. Creo que no tienen el video de las gorritas, pero bueno. Ganadora es Diana _Hoyos_Love. ¡Yeah! ¡Wow! O sea, es otro club de fans. Es otro club de fans. Sí. Entonces, recapitulemos. Me alegra mucho. Esmael Diana, Pablo Jiménez 611, Cata_Zapata, Diana. ¿Ah? Diana_Hoyos_Love. Van cuatro. Entonces, cuéntanos, querida Viña, ¿quién más ganó? ¡Chan! ¿Sabes quién es la cumpleañera? ¿Quién es la cumpleañera? ¿Quién está cumpliendo años? ¿Cómo así? Ahí están diciendo que la cumpleañera ganó, que está cumpliendo años. ¡Ah! ¿Ganó una cumpleañera? No, ¿de verdad? Tengo 15 años. ¡Ay, no! ¿De quién? ¡Tan bonito! Tenía 15 años de maquillaje, la ayudó. Se me cayó la copa de las manos. Que happy, que tuyo, que happy, que tuyo. Se llama la ganadora, última ganadora de las gorras de Bololo, se llama color.life22. Felicidades. Son seis, ya dijimos también enfermeras_fan, sí. Sí. Listo. Muy bien. Bueno, son... Marica, son las 8:28, o sea, no las quieren. Luego los contactaremos para a los ganadores. No, a ver si te voy a decir una cosa, falta el bono de nuestros amigos de... Bueno, ¿y el bono a quién se lo vamos a dar? No sé, primero, nuestra directora, ¿qué quiere decir? Primero agradecerles a todos.
y agradecerles a nuestros patrocinadores de hoy por su brandy Domecq y por su vino Undurraga. Nos acompañó y nos hizo pasar una noche amena. Son tragos que no lo emborrachan a uno, sino que uno está suave. No lo emborrachan a uno, por favor. No, mentira, pero son tragos que uno puede tener una conversación y estar tranquilo y pasarla bien. Así que gracias, Undurraga Vinos, y gracias, Brandy Domecq. Entonces, gracias a ellos tenemos un bono que queremos obsequiárselo a alguien que haya estado muy, muy pendiente durante todo este en vivo, que tuvimos problemitas técnicos, pero hay alguien que tuvo mucha fe y mucha paciencia y se quedó hasta ahora. Como Chabuco, que sigue ahí. ¿Por qué no intentamos hasta el final? Intentemos, ya que estamos aquí. Falta un ganador, no se pueden ir todavía porque falta un ganador o una ganadora. Intentemos con los amigos Chabuco que está ahí, intentemos. A ver si podemos conversar un ratito. A ver, mientras esperemos, es que sigue diciendo la gente por acá, que sigue diciendo la gente en el chat. A mí no me van a dejar vestida, no está sencilla. Dana Cardona dice que firme. Melodía de mil acordeones, ya no hay casita para que se llene el valle más de luces. Oigan esto. Chapal dice que con nosotras hasta el final, tú eres de las mías, Lorena. Hay canciones que cuando tú vives fuera de Colombia y tú te montas en un avión, se te vuelven a la mente cuando quieres volver a tu hogar. Una de esas es una de, no sé si es Guayacán o Nietzsche, me van a perdonar, que es la del avión. Te van a colgar. ¿Ah? ¿Qué? Te van a colgar, te veo colgar. Mi papá está viendo este en vivo, así que espero que sea certera porque mi papá está viendo este en vivo. Yo ya lo veía. Papi, desde ahora te pido disculpas por lo que puede o no. A lo lejos se ve mi pueblo natal. Jairo Varela. No veo la santa hora de estar allá. Yo me trepaba en un avión de México a Colombia después de 2 años de no venir a mi país y esa era la canción que me venía a la cabeza. Para los vallenatos y para los que están fuera de su tierra, cada festival vallenato, que para ellos es una fiesta de su corazón, es esta, es Nació mi poesía. Y hoy en día para mí es Regresaré a mi pueblo por camino viejo. ¡Oh! ¡Oh, recordar mis pasos y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo. Ya salgo en este. Esa canción es la como para quisiera siempre. Empezar de nuevo mil veces en vivo. Uno sí. Se para así en un sí. Barco como el quisiera ticket. Empezar de nuevo para tener a Samuco con nosotras. Quiero empezar de nuevo con el camino viejo. Bueno, el ganador del bono y sí, digamos, bueno. Sí, chicas, digamos quién ganó. Estamos intentando, la verdad, de distraerlos un poco para ver si lográbamos que Chabuco entrara, pero pues no funcionó. Lo que pasa es que nos queda muy difícil. Este bono es para mayores de 18 años. Tenemos sí. Una ganadora, pero no estamos muy convencidas de que sea mayor de 18 años. Entonces, sí. Es lo único que no sabemos. Y es Dana Cardona. Y no sabemos si tiene más de 18 años, lo cual yo creo. Dana, eres mayor de edad. Porque si Dana no nos comprueba que es mayor de edad, nos toca cambiar la ganadora, pero para otro programa. Para el próximo programa. No, que lo reclame la mamá. Ah, bueno, la mamá. Dana. 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 Por ser una bolonera fiel. Y les cuento que tenemos más bonos de estos y más. Porque yo sí soy mayor de edad.
Bueno, se lo doy a mi mamá, muy bien. Bueno, entonces, si su mamá tiene una idea, pero una. Chicos ganadores y ganadoras. ¡Ay, 19! ¡Bien, Dana! Pero todos los demás no se pongan tristes porque tenemos muchos bonos más y tenemos más gorras y tenemos muchas cosas más para ustedes. Así que gracias. Porque queremos premiar a nuestras fans. Sí, queremos premiar a nuestras fans por su esfuerzo, por su cariño, por los videos que nos hacen, por todo lo que hacen, de verdad. Abrazos y besos, que disfruten sus premios, luego los vamos a contactar. Dana, escribe por interno al Se Armó el Bololó. De Instagram. Bueno, ¿nos vamos a comer o qué? Tengo hambre. ¡Chao!